Gracias, señor presidente de la mesa directiva. Saludos a la galardonada, a todos sus invitados, a los amigos de los medios de comunicación, a los representantes de otras instituciones y a todos mis compañeros diputados y diputadas. La Medalla al Mérito Ciudadano representa el reconocimiento público que la Asamblea Legislativa hace en dos ocasiones al año a mexicanas y mexicanos que se han destacado en la realización de actividades que hayan aportado importantes beneficios a las diversas áreas del conocimiento humano. Es indudable que Guadalupe Rivera Marín, quien será galardonada en esta ocasión, ha realizado importantes contribuciones en distintas áreas del conocimiento humano. Su preparación en áreas como el derecho, la administración pública, la historia, la literatura y el arte, entre otras, le han permitido participar activamente de la vida social, política y cultural de nuestro país. Recibir la Medalla al Mérito Ciudadano es un reconocimiento de congruencia diaria. Es reconocer a aquellas mujeres y hombres mexicanos que son un ejemplo digno de la práctica de principios y valores éticos, tales como la justicia, la responsabilidad, la honradez, la solidaridad y la veracidad, principios y valores que sin duda debemos enarbolar, enaltecer y procurar todos los días. El reconocimiento que hoy se entrega es de gran importancia y trascendencia, pues representa todas las acciones promovidas por quienes han tenido el honor y la alta distinción de recibirlas, tendientes a preservar los principios y valores a los que me he referido en nuestra ciudad. En este año, tiene el honor de recibir la Guadalupe Rivera Marín, doctora en Historia del Derecho Colonial, administradora pública, economista, política y escritora, formada desde sus primeros años en el entorno de una familia y de una ideología liberal y con importantes rasgos feministas. Si bien es cierto que Guadalupe Rivera Marín proviene de una familia que tiene un alto compromiso social, inculcado principalmente por sus padres, Guadalupe Marín y Diego Rivera, también es cierto que en cada una de sus actividades sociales, políticas y culturales, ha dejado clara la congruencia de su compromiso con nuestra sociedad. Evocada siempre a los temas de género, defensa de los derechos de las mujeres, ha buscado en cada encargo desempeñado en el servicio público el reconocimiento e inclusión de la mujer como parte de una política pública que en nuestro país nos consideren como un objeto principal y urgente de atención. Merece sin duda nuestro reconocimiento como embajadora de México ante la FAO en Roma, como representante de nuestro país en las conferencias internacionales de Ginebra, Suiza, y ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, como directora del Programa de Integración de la Mujer al Desarrollo, perteneciente al Consejo Nacional de Población, como participante en el Fondo Internacional para la Planeación Familiar, la Conferencia del Decenio de la Mujer en 1980, la Conferencia sobre la Participación de la Mujer en la Vida Económica de sus Países en 1970, la Conferencia Internacional del Trabajo en 1955 y la Conferencia sobre Planificación Familiar en Nueva York. Lupe Rivera, hija de Diego y de la bella y aguerrida Lupe Marín, de quien heredó su carácter fuerte y decidido, ya que ella, su madre, fue una pionera de la lucha de la libertad de la mujer. Ha expresado en diversos foros que si hubo alguien que la inspiró de manera vital, fue su padre. A él obedece la congruencia que siempre ha mantenido. En el Grupo Parlamentario de Morena, hacemos votos porque continúen sus valiosas contribuciones en el ámbito de la participación ciudadana, de la actividad cultural a través de su trabajo literario, así como en el ejercicio público, siempre en beneficio de una sociedad más incluyente, participativa y democrática. Y con una visión humana del quehacer público, y es que para Morena, la entrega de la presente presea debe abonar a la construcción de una mejor ciudadanía, de una sociedad responsable,
participativa, informada y democrática, beneficiada de derechos, pero también acreedora y cumplidora de obligaciones, buscando siempre alcanzar los valores y el ideal de sociedad que se devuelva la esperanza a nuestra gran ciudad, a la que buena falta le hace. Pocas veces tenemos la oportunidad, como representantes populares, de reconocer a personas que por su multidisciplinaria formación han realizado importantes aportaciones a la vida social, política y cultural del país, como lo ha hecho Guadalupe Rivera Marín. Por ello, reciba el merecido reconocimiento del Grupo Parlamentario de Morena. Es un honor tenerla aquí presente, poder reconocer su importante labor ante esta sesión solemne y enhorabuena. Bienvenida, distinguida ciudadana Guadalupe Rivera Marín. Muchas gracias, diputada. En este mismo tenor, se concede el uso de la tribuna a la diputada Vania Roxana Ávila García, presidenta de la Comisión Especial para la Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano. Con su venia.